El vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Top-hoon, fue nombrado nuevo primer ministro de Corea, recoge la agencia surcoreana Yonhap. Así, el hasta ahora jefe del Comité del Presupuesto Parlamentario reemplazará en el puesto a Kim Jae-rong. La decisión correspondiente se tomó durante una reunión de liderazgo del Comité Central del Partido, presidida por el líder norcoreano Kim Jong-un. Según la agencia estatal de noticias KCNA, la reunión fue convocada para discutir los esfuerzos del gobierno para prevenir un brote del COVID-19 en el país, así como la respuesta de las fuertes lluvias e inundaciones. Residentes de Minsk, Bielorrusia, comenzaron a dejar bolsas con vendas y medicinas para tratar las heridas de los manifestantes que participan en las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, en las cuales ganó el actual mandatario con más del 80% de los votos, Alexander Lukashenko, quien lleva el poder desde 1994. Las protestas derivaron en disturbios, durante los cuales fueron detenidos miles de manifestantes. Alexander Lukashenko ha sido reelegido como presidente de Bielorrusia con el 80.1% de los votos que obtuvo en los comicios del pasado 9 de agosto. Según indican las cifras finales del escrutinio que ha dado a conocer este viernes la Comisión Electoral Central de ese país. Por su parte, la candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, recibió el 10.12% del apoyo de los electores. Tras el anuncio de los resultados finales, Tijanovskaya anunció la creación de un Consejo de Coordinación para realizar una transferencia pacífica del poder, a la que pueden unirse representantes de la sociedad civil y ciudadanos famosos y respetados. La economía española es la más castigada por la crisis del coronavirus en el seno de la Unión Europea, tal como refleja el hundimiento de su Producto Interno Bruto, que ha sufrido un descenso del 18.5% entre abril y junio con respecto al trimestre anterior, según cifras ofrecidas por Eurostat este viernes. A su vez, la Unión Europea en su conjunto presenta también un marcado retroceso en su economía productiva, que cae en un 11.7% respecto a los tres meses anteriores, mientras la eurozona se hunde en un 12.1%, sufriendo el mayor desplome de su historia. Uno de los principales neumólogos de Rusia, Alexander Chuchalin, renunció a su puesto en el Consejo de Ética del Ministerio de Salud, tras señalar que la vacuna Sputnik V tiene varias violaciones al Código de Ética. «Estoy deprimido por la posición de algunos de nuestros científicos, que hacen declaraciones irresponsables sobre las vacunas preparadas». Cabe mencionar que en las declaraciones pasadas, el científico señaló que «existe peligro de fortalecer el virus con un diseño incorrecto de la vacuna». Incluso, intentó bloquear el registro por lo que lo calificó como motivos de seguridad, ya que indicó que los médicos que lideraron este proyecto, Alexander Ginsburg y Sergei Borisevich, aceleraron de forma drástica la producción de la vacuna en contra de los criterios éticos.